trabalho dignifica. É assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que disto toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não? Que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter aonde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Ai, não, não é. Bienvenidos a bordo. A bordo de este medio avión, que la otra mitad la tiene Javier García, y a caer, a sumergirnos en este mundo tan particular de las novelas turcas, que va a seguir dominando a la Argentina con, como dijimos el otro domingo, va a ser una serie gigantesca, sí, de Netflix. Muchos capítulos. Muchos, ahora se agregan esta semana las declaraciones, tienen que ir a la justicia hablar si estuvieron en la cama o no estuvieron en la cama, si los vieron o no, sí, los vieron. Todo, también los golpes, ¿no? Si hubo golpes, si no hubo golpes, que los testigos empiezan a circular por ámbito judicial, y es lo que decías vos, de esta novela turca tan desagradable. Bueno, estamos empezando a conocer recién los primeros capítulos. Y para hoy tenemos a alguien que nos puede contar algunos entretelones de esta cuestión, que voy a dar su nombre después. Pero fundamentalmente, me parece, se olvida todo otro mundo que está ocurriendo en la Argentina. Claro, tapa todo. Se olvida el mundo económico, sí. Se olvidan las diferencias internas, sí. el regocijo que tiene Javier Milei frente a esta situación, casi las burlas que le lanza. Claro, la comprobación de muchas cosas que Milei venía diciendo de antes, ¿no? De claro. Cómo se funcionaba la política en general, los dirigentes políticos argentinos. Sí, bueno, en esta cuestión de... sospecho que cuando le abran el teléfono a Alberto Fernández, sí. También van a aparecer conversaciones con Milei. Sospecho. Tal vez. Porque además es lo que corresponde, un presidente que se fue y uno que exacto. Llegó, en algún momento tienen que haber cambiado información. Milei en alguna época también lo visitaba a Alberto Fernández. Claro, son mundos diferentes, pero importantes, bueno, para tratar. Habrá que ver si le cree, porque te acordás que parece que la última reunión, cuando fue que Milei dijo que se consumía mucho champán caro, sí. En Olivos, y Alberto Fernández lo llamó y le dijo que él era abstemio, sí. Que eso era una falsedad, porque él era abstemio. Bueno, me parece que a raíz de los videos que se empezaron a conocer... es otra falta de credibilidad que tiene Alberto Fernández, incluso ahora, para con lo que tuvo con Milei. Sí, inclusive, no solo si era solo champán. Sí, tal vez no sabe lo que es abstemio, porque abstemio es... Claro, que, claro. Por ahí es abstemio con H. Sí, claro. Pero veamos un punto fundamental es el económico. Hay en apariencia una sensación, yo diría general, con objeciones, de que... este proyecto económico de Milei, que no es el que estaba en el principio, va avanzando en algún sí, sentido. Va cumpliendo los hitos que Milei dice que tiene que ir cumpliendo. Exacto. El déficit fiscal o el superávit es algo importantísimo. Sí. Algunos lo empiezan a reconocer, o lo reconocían, pero creían que no iba a ser que no era alcanzable. Sostenible, claro, que no era sostenible. El hecho de que no va a devaluar, porque en alguna medida... Ya anunciaron que imaginan que la inflación va a ser de un punto dentro de un par de meses. Exacto. Con lo cual, este mes, si bien hubo 4 de inflación y hay solo 2 de devaluación con el peso, con el dólar, dentro de 2 meses sería... Claro, se llegaría al punto, claro, se llegaría al punto de convergencia que viene anunciando Milei, que es lo aspiracional, lo que iban a buscar, que era la inflación al mismo número del crawling peg, que era la devaluación del dólar oficial. Exacto, entonces hay 2 objetivos de Milei que se están cumpliendo. Uno es este de la inflación. Sí. Fundamental, porque según él reconoce, cree, y ahora es un nuevo estandarte, vino... para bajar dramática y drásticamente la inflación. Parece que por lo ahora, podría claro, conseguir. Por ahora viene bien. No va a devaluar. Y no va a devaluar quizá en mucho tiempo. Porque no nos olvidemos que todo este proceso que parece llegar hasta fin de año,
Después ya el año que viene tenemos elecciones. Claro. Entonces modificar las ecuaciones económicas van a ser difíciles. Por lo tanto, el destino del dólar, salvo que haya algún tipo de shock, de acontecimiento, de conmoción, me parece que no va a modificarse. De hecho, hay algunos comercios importantes que están aceptando dólares, ya una cotización que ellos establecieron. Exacto, un supermercado. Hipermercado muy importante que ya estableció un precio para tomar dólares de 1.400, fijándolo en esa tarifa, por supuesto creyendo que estas oscilaciones a las que estábamos tan acostumbrados los argentinos, que eran siempre disparadas, bueno, que no están ocurriendo y que parece ser que no van a ocurrir. Ahora, no hay reservas o no ingresan reservas, proceso que es complicado para Milei, tampoco parece que hay plata de afuera, sí, que también es un proceso que le complica la vida a Milei, que no la consiguió ni él ni la consiguió Caputo. Y han cifrado, como lo dijo acá el otro día Redrado en la entrevista, mucha confianza en la recaudación que pueda dar el blanqueo. Sí. Por tres razones, por lo menos. Uno, porque el blanqueo es gratis. Sí. Esto es, los que no pagaron, los que están fuera de la ley, los que deberían ser sancionados, pueden legalizarse sin pagar una moneda. Por eso es en general, digamos. No. Sí, hasta determinado monto. Exacto. Hasta determinado monto. Algo hasta, más. Hasta 100 mil dólares. No, hasta pero hay más variantes que permite, que habilita que sea gratis. Dejarla congelada por un tiempo y demás. El otro tema es la moratoria. La moratoria es muy importante, sobre todo para aquellas grandes fortunas que en su momento, por la política restrictiva en materia de impuestos, decidieron no pagar, ir a juicio, cambiar de domicilio, etc. No estamos hablando de un negociante, sí, de barrio que puede blanquear o exteriorizar 30, 50 mil dólares o 100 mil, no sé. Estamos hablando de grandes fortunas. Y por último, también nos quedaba otro tema con relación a esto, con lo cual el gobierno quiere obtener más fondos, que es el tema de los bienes personales. Sí. La gente, a través de un sistema facilista, generoso, invita a que la gente pague por 5 años... Claro, adelante pagos. Con una tasa muy interesante, y con eso también recuperarán plata. ¿Cuánta plata recuperarán? No se sabe. Pero es fundamental para la continuidad también de la política económica del gobierno. Me entretuve en todo este tema, sí, y no hablamos del otro costado que hay, que son los ruidos dentro del propio gobierno. Claro, los ruidos políticos. Exacto, que hay dentro del gobierno. Ejemplo. Por ejemplo, la disputa entre el presidente y los amigos del presidente, los cercanos al presidente, y la vicepresidenta Victoria Villarroel. Exacto. Pero también entre ellos mismos. Porque claro, ahora dicen que Milei, a raíz de su conversación, su encuentro con Mauricio Macri, ha puesto algún tipo de diferencia o de distancia con su gran colaborador, Santiago Caputo, sí, y con su propia hermana, que se han establecido algún tipo de controversia. Sí, que existieron algunos roces. Exacto. Sinceramente, ¿vos crees que Milei...? No, yo creo que este triángulo de hierro que conformaron por ahora goza de buena salud. Los roces y todos los han tenido y los tienen desde el principio del gobierno. Exacto. Tienen este tipo de... son personalidades muy fuertes. Con lo cual me parece que ahora se exacerba un poco esta situación, no son diferencias insalvables, y han tenido discusiones como me parece que las tienen desde el principio. Sí, de cualquier modo hay dos elementos. Uno, el económico, para el 2025. Ya están pensando en cómo llegan en forma estabilizada y posiblemente con mínima inflación o sin inflación a las elecciones del 2025. Claro. Eso en la cabeza de Milei. El segundo tema es lo que habló con Macri. Sí. Vamos juntos. Exacto, una convergencia Vamos electoral. Juntos, una que es lo electoral. Que no parecía que querían hacer Karina y Santiago Caputo. Claro. Pero bueno, ese es un capítulo que es casi aburrido frente a lo que está pasando en la Argentina con relación
a la experiencia de Alberto Fernández, a esa experiencia tan ahora singular, sí, casi morbosa, sí, que tuvo Alberto Fernández al frente del gobierno argentino durante 4 años, con una multitud de casos vinculados a planteles femeninos, a convocatoria de chicas, que tienen ahora, a partir de esta semana, en la justicia... Claro, tienen que empezar a declarar. A declarar. ¿Quiénes van a declarar? Esta semana va a declarar la secretaria Alberto Fernández, la que recibió los chats de Fabiola. Personaje clave, porque además este personaje tiene que ver con toda una historia de Alberto Fernández. Tiene, claro, una historia como de 30 años. Exactamente. Más, Alberto Fernández todavía le debe 20 mil dólares al esposo. Al marido. Una de las personas que más conoce a Alberto Fernández, sí, y una de las personas de las que dicen que más molesta quedó con Alberto Fernández, dentro que casi... pareciera que todos quedaron muy molestos con Alberto Fernández, porque cuando se destapó el caso de los seguros y la corrupción de los seguros del esposo de Cantero, la secretaria de Alberto Fernández, Alberto Fernández dijo, bueno, si mi secretaria hizo algo que no debía, se tendrá que hacer responsable mi secretaria. Como es habitual en Alberto Fernández. Exactamente, eso parece que cayó muy mal en María Cantero y habrá que ver qué es lo que declara esta semana en la causa por los golpes de Alberto Fernández, exacto, no en la corrupción de seguros. También va a declarar una periodista. Alicia Barrios. Alicia Barrios. También va a declarar, creo que el cuidador, el gerente... El intendente de la Quinta de Olivos, el responsable de las entradas y las salidas, que también aparece el gordo Dani, le decían, creo que era... Rodríguez se llama. Sí, creo que el apellido es Rodríguez, que es un hombre que también debe conocer todos los entretelones de Olivos y que va a también a desfilar por tribunales a ver qué cuenta y qué no cuenta este hombre sobre lo que sucedía en la intimidad de Alberto Fernández. Hasta ahora, lo que la justicia va a poder determinar van a ser testimonios, porque pruebas documentales, nada. Se borraron todas las filmaciones, no hay archivos fílmicos de nada de lo que sucedió en ese momento en la Quinta de Olivos. Ahí sí, lo que tiene... ¿Suspendieron los videos que publicaban? No, eso lo están mostrando en cuotas. Viste que ahora apareció este fin de semana un nuevo video de Tamara Pettinato. Sí, sí, de eso vamos a hablar. Eso vamos a hablar. ¿Por qué siempre Tamara Pettinato, no? Porque yo te vi el jueves. El jueves. En el programa ahí con que estás con Ariel, en la otra trama ahí en un cable, y que vos decías que hay una situación política alrededor de los videos que aparecen de Tamara Pettinato. Como si fuera la única a contar situaciones o episodios que ocurrieron con Alberto Fernández cuando se sabe que ha habido una... Exacto, incluso lo han declarado. Una nómina, una hilera importante de mujeres. Claro, porque nos llamaba la atención de que se hablaba de muchas mujeres, de muchas famosas que estuvieron visitando a Alberto Fernández. La propia Fabiola habla de que en el teléfono había fotos de mujeres desnudas muy famosas, pero solo aparecieron videos vinculados a Tamara Pettinato. Y vos le encontraste... Claro, ¿y por qué nos pareció esta situación sospechosa? Porque Tamara Pettinato es la novia actual de José Glinsky. José Glinsky, ¿quién es o quién era? Es un actual diputado por Unión por la Patria en Chubut, pero era el director de la policía aeroportuaria cuando se filtraron unas fotos que comprometían a un sector de la justicia. Uno de ellos era el juez Julián Ercolini, el juez que tiene la causa, con directivos de Clarín viajando a Lago Escondido, sí, a la casa de Lewis. Exacto. Bueno, estas fotos se filtraron, denunciaron a Glinsky por haber filtrado estas fotos porque no correspondía. Cuestión que es sospechoso que de todas las mujeres que existen, que parece que vincularon con Alberto Fernández, de todas las de los videos que también parece que existen, bueno, solo trascendieron los que involucran a Tamara Pettinato, que es la novia de Glinsky. Pareciera una vendetta o del juez, o del grupo Clarín, o de los dos. O circunstancias... O casualidad. Casualidad. Porque en última instancia esta investigación, que tiene importancia por los golpes que le habría dado Alberto Fernández a esta mujer, a su mujer Fabiola, y no por la sucesión de chicas que pasaron por su tálamo, la cuestión es ver qué tipo de evidencia hay sobre esto. Claro. Ahora, ya que conoces tanto tema, ¿cómo está Alberto Fernández? Solo. Solo. Dicen, no tan deprimido como se ha contado, si bien parece que manifiesta esta idea de que la vida ya no tiene más sentido y demás, lo ven dispuesto a dar la batalla, no un hombre derrotado. ¿Quién lo ve? Porque si está solo, ¿quién lo ve? Bueno, no, la gente que lo ha frecuentado y demás cuestiones que han trascendido. ¿Por ejemplo? Bueno, no sé, vos me pedís que revele una fuente.
No, la fuente no, no, pero dame algún elemento, qué sé gente yo. Cercana. El que está... La abogada. El que está con Alberto Fernández, dentro del grupo de amigos que casi todos se borraron, es Pepe Albistur, que es incluso el que le recomendó la actual abogada que tiene, Silvina Carreira. Bueno, y está el hermano también. Está el hermano, cercano, ahora también salpicado en la causa de los seguros, pero el resto de los que eran los amigos de Alberto Fernández se borraron casi todos. Incluso los que Alberto Fernández dice, yo prefería que no dijeran nada, y en eso valoro la actitud de Máximo Kirchner, a que algunos que hablan, como por ejemplo, no lo mencionó, pero Santiago Cafiero, que prácticamente lo mandan preso. Verdaderamente la frase de Santiago Cafiero revela una tendencia familiar. Es la de levantar las manos, hacer Hanoff, no tener que mezclarse con nada, y que es esto que dice ahora. ¿Eh? Ahí tenés, Cafiero dijo, señor, uno cuando le preguntaron por este tema, ¿sí?, dijo, una opinión personal no va a ayudar a nadie. Es una denuncia gravísima que deberá aclararse en la justicia. Este es uno de los hombres más cercanos y más amigos que tenía Alberto Fernández, no, durante es su gobierno. El pollo. Era un hombre que existe gracias a Alberto Fernández. Una de las primeras peleas que tuvo Alberto con Cristina fue por Cafiero. Exacto, que llegó, fue canciller. Exacto, por eso lo puso Alberto Fernández. Es sorprendente, sorprendente. Canciller que hablaba inglés con alguna dificultad, ¿no? Bueno, ¿hay un video de esto? A ver. A ver. ¿Qué le dijiste? ¿Lo felicitaste? Sí, claro, obviamente. Aparte yo venía trabajando con él hace 2 años en el reposicionamiento de él. Alberto es una persona no solo de una capacidad enorme de trabajo y una capacidad intelectual, y aparte es un muy buen amigo, digamos, es buen compañero, es buen amigo, es muy generoso. Buen amigo, sobre todo eso, la respuesta. Me encantó también lo de Santoro, Leandro Santoro. Santoro también, otro que lo acompañaba a pasear el perro, que dijo que nunca fue amigo de Alberto Fernández, que tenía una relación política, pero que nunca fue amigo, y que no van a encontrar chats de él, ¿saben? ¿Te acordás que Santoro había quedado un poco ofendido con... Sí. Con Alberto Fernández cuando no le dieron ningún cargo cuando apenas empezó el gobierno, porque él no sabía que había que pedir. Exacto. Videos de Santoro no hace falta poner porque se paseó por todos los canales de televisión diciendo... Declarándose amigo de Alberto Fernández. Claro, amigo y soldado de Alberto Fernández. Parece ser que los peronistas este año, el Día de la Lealtad, lo van a tener que festejar de otra manera, me claro. parece. No, no habló a favor de Alberto Fernández su ex socio, Alberto Iribarne, que fue embajador durante todos estos años en Uruguay. Ni una palabra pronuncia el señor Julio Vitovelo, que ha visto todo. Que nunca pronunció palabras tampoco, ¿no? No, pero ha visto todo. Sí. Es el mudito. Sí. ¿Cómo se llama el sargento García? El mudo era... El mudo era el amigo del zorro. Ah, el amigo del zorro. Era Bernardo. Con el zorro en todas. Ahora, como es mudo, no habla. Sí. Realmente es un caso muy particular, este de los amigos que no eran del poder, que fueron del poder, porque faltan más. Sí, faltan bastantes. Valdés, por ejemplo. No, Valdés ya se pronunció medio en contra de Alberto. Por eso, todos los que le soltaron la mano a Alberto Fernández, y a diferencia de lo que hacen con otro emblemático del peronismo, que es Espinosa, al que no le sueltan la mano. No, al contrario. Dicen que se pronuncie la justicia. Exacto. Y Alberto ni esperan a que se pronuncie la justicia. Por supuesto, la gravedad de las denuncias, no digo que es equivalente, no las vamos a comparar, pero es Espinosa está comparado de abuso sexual, ¿no? No es que es un delito menor el de Espinosa como para que lo sigan defendiendo. Ahí tenemos el grupo de amigos de Alberto. Cafiero, Iribarne, Vitovelo, abajo Olmos, Valdés de este lado y acá no. Y Santoro. Estos son algunos de los que frecuentaban ahí. Algunos que guardan silencio, claro, y otros que hablan soltándole la mano y no reconociendo la amistad. Ahora, es curioso, director. Usted me encontró fotos de hombres cuando todo el problema es con las mujeres. Cuando todo el entretenimiento general de este país pasa por las mujeres. No le pido fotos, pero sí le pido que le avise a la gente que está viendo el programa que en este programa, dentro de unos minutos no más, va a estar alguien que sí nos va a poder hablar de las mujeres. Alguien que ha estado ahí, cerca, merodeando, como una avispa en la casa de gobierno. Una periodista que se llama Liliana Franco. Ella sabe seguramente más de lo que dice, pero acá le vamos a arrancar lo que no quiere contar. Lo que no quiere contar. ¿Eh?
y no vamos a hacer un programa del corazón. Pero verdaderamente, la verdad es que Alberto Fernández, en relación a otros presidentes de la Argentina, digamos que ha superado algunas... Sí. No límites, sí. Porque no hay límites. Los límites, ha superado todos los límites. Y tiene implicancias políticas, en este caso el corazón. No es reducirlo a cuestiones del corazón, que no son del corazón, son mucho más graves. Pero tiene infinidad de implicancias políticas. Bueno, para hablar de este tema, también tenemos a un psicólogo. Porque, seriamente, todos merecemos quizá algún tipo de tratamiento psicológico. Inclusive creo que en las audiencias se va a hablar sobre... pericia sobre eso, seguramente. Pero la conducta de Alberto Fernández, en algún sentido, parece excesiva y para los machirulos hasta es casi superadora de cualquier imaginación. Porque en la Casa de Gobierno, o si no en la Casa de Gobierno, en otro lado, con expresidentes, también pasaron historias con mujeres, pero digamos, circunstancias mucho más convencionales. Sí, o no estaban filmadas. Y además no estaban filmadas. Convengamos que lo de Alberto Fernández, si es cierto todo lo que nos cuentan, lo que no sabemos, y lo que va a decir seguramente Liliana acá, es absolutamente extraordinario. Lástima que se dedicó a pegarle a su mujer. Claro. Y ese es, digamos, un elemento que verdaderamente termina de, digamos, de transformar, de destrozar lo que Alberto Fernández trató de construir toda su vida. Sí. Una personalidad transparente, intelectualmente... Feminista. Feminista, etcétera. Bueno, se declaró el primer feminista. Ustedes saben, Javier, conversamos y le digo, ¿por qué no ves a un psicólogo de nota? Entonces lo consultó a Enrique de Rosas. Tenemos un pedacito de esta entrevista que le hizo Javier con relación no solo a Alberto Fernández y a sus declaraciones, a sus pedidos de quereme, me querés más. Decime algo lindo. Decime algo lindo. Y también a lo que ella dice, sobre todo en el último video que se conoció, que no vale ya la pena que lo mostremos, en el cual ella dice, si yo puedo estar acá, sentada, en el sillón de Rivadavia. Sillón de Rivadavia, sillón que sentaron varios. Sí. Inclusive alguna vez hasta se sentó un perro. Sí, una mascota. Pero olvidémonos de ese capítulo, ella dice, hasta puedo matar. Sí, te mataría al que la filmaba. En consecuencia, me parece que vale la pena conocer la opinión de un psiquiatra, de un sexólogo, de un médico, como es el caso de Rosas. Javier, vamos con la nota. ¿A qué obedece esta cuestión de la aprobación de una mujer más joven en un hombre de esa edad, de esas responsabilidades? ¿Es un rasgo de qué características? Obviamente esto tiene un par de lecturas y una de ellas es la política económica y demás, pero también una con respecto al comportamiento humano. Y es muy, muy parecido en el área del trauma psíquico, a las relaciones que se establecen con un poder en el cual una de las partes tiene un poder prácticamente absoluto sobre la otra, llamémosla, aunque no parezca, víctima, en la cual esa postura carcerero-prisionero fue el tema del experimento de la prisión de Stanford de Zimbardo, que es muy conocido, que fue inclusive el argumento de una película, en el cual el carcelero, consciente de su poder, en un momento quiere que no sea simplemente el poder el que le da una retribución, sino que sea un factor emocional verdadero. Entonces necesita una reafirmación constante de esto para luchar contra sus propios fantasmas, que esa persona está dominada por la brutal asimetría de poder, pero también al mismo tiempo quiere jugar con la fantasía de que si no tuviese esa asimetría de poder, esa persona igualmente lo amaría, lo elegiría. Qué interesante. Y en esa cuestión de ese vínculo carcelero-prisionero, también se dan estas manifestaciones de rebeldía del prisionero, por ejemplo, al decir de esta chica, te amo pero no te votaría nunca más, o te amo pero te mandaría a matar. Esas son como manifestaciones psicológicas de rebeldía en esta asimetría de poder, se podría ver de esa manera.
En realidad, sí, en parte sí, y en parte un fenómeno que trasciende al contexto histórico actual, y es la relación que tenían los reyes con los bufones, el Joker, ¿no? ¿Quiénes eran estos personajes? O los emperadores romanos con el esclavo que le decía por detrás en la carroza cuando entraba de luego una batalla, recuerda que era solo un hombre. Es decir, los reyes tenían un personaje del cual posiblemente, si los molestaba mucho, hasta podían hacerlos matar, que era el único que les podía decir de todo. Y les gustaba jugar a esta fantasía de que había alguien que podía decirles cualquier cosa, te puedo matar, o soy tu amo, esta inversión de alguna manera en el juego sadomasoquista, que es lo que implica en realidad, en ese poder, pero en el cual el sádico, por así plantearlo, sabe quién es el que tiene el poder y por momentos le gusta el juego de ser dominado. Por eso dentro de las fantasías sexuales está el famoso juego de la dominadora. Y en ese video se ve un poco esta cuestión de ser quien domina. Yo voy a jugar a que sé que te domino y vos me das el lugar en el trono. Eso fue lo que me hizo pensar mucho en el juego de los bufones y el rey, en el cual el bufón era por momentos el único que podía sentarse en el trono del rey. Muy buena apreciación esa de la relación entre el rey y los bufones, por eso el lugar que le dio. Pero a relación a esta vez, que este video que está donde está sentada en el sillón y que ella tiene esta apreciación del poder como diciendo, bueno, soy presidenta y ahora te puedo matar. ¿Qué perfil estamos viendo sobre esa afirmación que tiene, esa de sentirse presidente por un día y sentir que lo primero que puedo hacer es matar a alguien? Por eso iniciaba con la de carcelero prisionero, delego en el otro el poder que yo tengo, pero yo sé que el poder es mío. Al otro decírmelo, te podría matar, de alguna manera estoy diciendo, pero yo sé en definitiva que quien puede terminar mi existencia, sos vos. Y esto produce una tensión entre opuestos típica de, en ciertas áreas llamamos sadomasoquistas, pero esta relación de opuestos que atrae enormemente. Recuerden el caso de Alberto Fernández, él dijo, yo tengo el poder, época de pandemia, yo tengo el poder, y que lo haga sí. Por las buenas, será por las buenas, y será, sí, será tengo el poder de hacerlo. Con el dedo levantado. Con el dedo levantado sobre toda la población. ¿Cuál es el problema? Cuando sale de esa fantasía y tiene el choque con la realidad, el sujeto se desestructura y a veces psicóticamente. ¿Qué es lo que ha pasado en la época del proceso? Que algunos personajes cuando pierden ese poder o se quitan la vida o entran en un estado disociativo de conciencia porque la realidad concreta al salir de esa fantasía es absolutamente insoportable. Bien, lo que más claro me quedó es lo de Alberto, la dificultad que va a tener para que lo quieran. Claro, sí. Y que queda tuvo. De esta semana, Javier, un episodio clave, quizá que ha tomado una temperatura y un volumen que en general nunca tuvo en la Argentina la elección de un miembro de la Corte Suprema, pero independientemente de eso hay una audiencia esta semana en el Senado para tratar el caso al hijo, donde va a contestar preguntas. Le toman examen. Le toman examen al hijo, que viene cargado con infinidad de cuestiones de tipo personal, de gente que no lo quiere, que le encuentra defectos, etcétera, otros que lo apoyan, pero que tiene un gran significado político. Enorme significado político porque es la primera decisión que impulsa el gobierno de Milei. Claro. En el tema de la justicia, con su ministro de Justicia, sí, Cunio Libarona, con un socio ajeno, pero integrante de la Corte Suprema, que es el señor Lorenzetti. Si no sale o no prospera, sería una derrota. Podría verse como una derrota y con dificultades para imponer a otros candidatos. No hablemos de Manuel García Mancilla, que viene inmediatamente después del hijo, que también tiene, digamos, una nota negra, porque apenas se enteró que lo nominaban para la Corte, tachó, borró, eliminó su cuenta personal en Twitter. Sí. Esto es, no se sabe lo que hablaba, lo que decía, lo que comentaba en toda su historia personal antes. Sí. Me parece que es bastante complicado eso. Hay un temor que tienen muchos con relación a la nominación del hijo, que es, si no nos gusta, pero si no lo elegimos al hijo y se tiene que nominar otro nombre de cara al futuro, con otra composición de la Cámara después de las elecciones del año que viene, hay que ver si puede ser una persona con la que se puede conversar. Entonces empiezan también a tallar ese tipo de especulaciones. Ahora, lo que estamos ahí discutiendo es una conversación esta
de niños, en el que incluye al hijo, incluye al otro candidato, porque lo que verdaderamente definen es si el señor Mauricio Macri va a acompañar o va a pedirle a su gente que lo vote o no al hijo. Ya dijo que no lo iba a votar, por una sencilla razón. Macri es el que de un modo u otro dejó la mayoría actual en la Corte, con el ingreso de dos candidatos que no sé si eran, salvo Rosenkranz, no sé si Rosati era exactamente de él, sino de Elisa Carrió. Pero lo cierto es que con el ingreso de esos dos, más Maqueda, tuvo la mayoría. Mayoría que le gustaría que persista. Claro. Pero si ingresa Lijo, según cree Macri, se va a asociar con Lorenzetti. Y con un tercero, que podría ser García Mancilla u otro, y como se va Maqueda, se invierte la mayoría. Y él teme que esa inversión de la mayoría quizás lo perjudique o no sea buena institucionalmente. Ese es un paquete de votos que va a decidir la suerte del hijo. Les recuerdo, hace menos de una semana, Milei y Macri tuvieron una reunión larga, importante y según ellos muy cordial y fructífera. Sí. No sé si está este tema ahí. El otro tema es la señora Cristina Fernández de Kirchner, que la señora Fernández de Kirchner también tiene interés en todo este de la decisión de nombrar a un miembro de la Corte, que creo que no ve con malos ojos al hijo, pero que de cualquier modo reconoce o debe manejarse ella y sus adláteres de que cuando alguien le da un voto a favor en la política a la otra parte, esa otra parte lo tiene que compensar con algo. Sí. ¿Cuál es la compensación? A mi juicio, y puede pasar por... ¿La causalidad? ¿Decís vos? Bueno, no necesariamente un hecho así tan concreto, pero sí a otros funcionarios del mundo de la justicia. Por ejemplo, el que designa a los fiscales. El procurador. Exactamente. Claro. Que está, creo que está en forma temporaria. Está temporaria desde hace 30 años. Tiempo Casal. Pero bueno, suspendemos acá y vamos, antes de pasar al corte, a un tema verdaderamente singular, sobre todo a 8 meses de gobierno, que es el conflicto de la vicepresidente con el presidente. Ya lo hemos mencionado varias veces acá, pero veamos con este combo que armó la producción del programa, quiénes la quieren y quiénes no la quieren a la señora Villarruel. La vicepresidente Victoria Villarruel es todo un tema. A ver. La verdad, como siempre, es que me gusta cómo se planta. Veo que hay solidez. Es un cuadro político. Yo a Villarruel la quiero en mi equipo, pero porque veo una peronista, veo una persona con una impronta nacionalista. Yo lo que creo que Villarruel está más cerca del peronismo que la mirada de Milei. Insisto. ¿Cuál? Que la traiga, lo de Villarruel, traela. Porque el padre de ella era de Señalín. Señalín no tuvo nada que ver con estos muchachos. Es otra historia. No tiene nada que ver Señalín con estos muchachos del 76. Nada que ver. Son los héroes de Malvinas. Señalín, los comando. Bien, esta declaración... Sí, la quieren los peronistas, que no son los libertarios. Exacto. Pero bueno, está el caso de Macri. Sí, exacto. Es un dato importante, porque Macri parece que estuviera en una luna de miel con Milei. Y hoy luna de miel entre Milei y Villarruel no hay. No, de hecho, no participó del acto de entrega de sables a los militares. Exacto. No pudo viajar a Mendoza por razones de salud, pero bueno, parece pero ser que también es hay... delicada de salud. Bueno, tampoco también... pudo viajar cuando se firmó el acta de mayo, que no fue en mayo. Pero bueno, los conflictos se vienen sucediendo. Un día vamos a hacer el reconto de todos los conflictos que existieron con Villarruel desde que inició el gobierno, desde las dietas hasta, bueno, un montón de conflictos que hubo. Y cuando los que hablan contra Villarruel son espadas de Karina y Santiago Caputo. Exactamente. Bueno, esa es una historia que va a seguir en la Argentina con muchas rispideces y roces, mientras ahora suspendemos esta parte del programa para invitarlos a sentarnos bien entre el sofá, seguramente el señor Albistur diría con un paquete de pochoclo, para que veamos la entrevista que le vamos a hacer a la señora Liliana Franco.
no solo una mujer que conoce del mundo de la economía, sino que ha estado muchos años en la Casa Rosada, en todo el circuito de la Casa Rosada. Es amiga de toda la gente que trabaja en la Casa Rosada. Y por supuesto, como tiene buen oído y mejor vista, conoce todos los entretelones que pasaron ahí durante los 4 años de mandato de Alberto Fernández. Pero antes de ir al corte, un consejo, porque todo lo que tu pyme necesita, Más Pyme de Superviel te lo da. Alta 100% online con préstamo acreditado en 72 horas, atención por videollamada y soluciones digitales en cobros y pagos. Hay algo que nos querés decir, ¿no? Que te gustaría saber ya cuánto le prestamos a tu pyme. Hacerlo 100% digital y tenerlo aprobado en 72 horas. Sos, ¿eh? Bueno, con Más Pyme de Superviel lo tenés. Superviel, más human, más banking, más pyme. Hola. Hola, sí. ¿Se encuentra Héctor? Sí, ¿de parte de quién? Lionel Scaloni. ¡Calón! Hola. Te estuvimos siguiendo. Y tu compromiso con el grupo es espectacular. Héctor, Argentina te necesita. Hola. Yo sabía que podía encontrarte hasta ahora. Tu dedicación es clave para la formación de los pibes. ¿Contamos con vos? Esto es uno a uno, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Más libertad es mayor prosperidad económica. Menos Estado es mayor producción, inversión y empleos privados. Promover la libertad empresarial es una señal de confianza que alienta las inversiones en el país. Desde la industria farmacéutica y la ciencia nacional, desde hace más de 100 años invertimos y nos desarrollamos para cuidar de los argentinos. Y hoy más que nunca, que necesitan estar sanos y fuertes para transitar el camino de la libertad y prosperidad, redoblamos nuestro compromiso para fortalecer nuestro capital humano, científico y tecnológico. ¡Viva el trabajo, la industria y la ciencia nacional! Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Desde la UDRA y OSUDRA seguimos innovando para acercarte todos nuestros beneficios. Para ello, desarrollamos un chat de consulta en el que encontrarás toda la información necesaria para afiliarte y acceder a los derechos sindicales y de obra social. Escribile a Gasti y sacate todas las dudas. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que disto toda a verdade é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter aonde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é, ai não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é, pois é. Comienza ahora lo que parece la hora recreativa, porque vamos a hablar de todo el tema de Alberto Fernández y sus debilidades por las mujeres, pero fundamentalmente que tienen que ver con la gestión de Alberto Fernández. Y en ese aspecto, Liliana Franco, compañera, amiga, etcétera, nos vas a decir, ¿a vos también te van a llamar de la justicia para hablar sobre este tema? Porque vos ya, por ejemplo, le restaste, lo pusiste como minusválido a Alberto diciendo que solo sabés de 6 mujeres que lo visitaban en la Casa Rosada. Sí, la verdad, lo menos cabe. Exacto. Lo menos cabe. Claro. Porque haciendo el raconto entre lo que se está declarando, o sea, en la causa, digo, ¿no? Más, ustedes saben cómo es esto,
Bueno, primero buenas noches y gracias por invitarme. Por favor. Ustedes saben cómo es esto. El que empieza a hablar es como destapar la caja de Pandora. Entonces la gente empieza a animarse. Por eso aparecen más cosas ahora. Yo cuando hablé de seis es porque sé positivamente quiénes son, etcétera. De la Casa Rosada. De la Casa Rosada. ¿Visitantes o...? No, no. Que trabajaban. Que trabajan, vinculados. ¿Que trabajan? Sí. Y hay dos que siguen trabajando. O sea, hay dos que le seguimos pagando, dos que me consta, ¿eh? Porque yo trato de, y lo aprendí de vos, trato de decir aquello que me consta y que si me citan puedo decir, mire, yo lo dije porque me constaba, porque lo veía. Hay dos que sé que siguen trabajando. Bueno, le estaban dando un servicio a la patria, ¿no? Pero ya bueno, se fue. Por ahí, ojo, por ahí lo que la función que ejercían era extra el otro, el de Alberto Fernández. No. Horario de trabajo. Mira vos. Sí. Pero están trabajando, le seguimos pagando el sueldo. Y no tienen así, digamos, no es que son unas personas recontrahábiles, imprescindibles para el Estado, me parece. Digamos por la formación que tenían. Bueno, si se entera, Milei va a decir, afuera. Debiera. Bueno, los primeros filtros los pasaron porque hubo algunos filtros que sacaron gente. Pero lo que pasa es que en el Estado hay mucha gente. Sí. Hasta que lleguen... Además, yendo a la actualidad, al gobierno de Milei, Milei prácticamente no tiene gente que conozca el Estado, o sea, que conozca el Estado en estos niveles, ¿no? Claro. Que estamos hablando el personal de distintas categorías. Entonces... Esa depuración espero que la hagan en serio, con exámenes en serio y con calificaciones en serio, porque hay gente muy valiosa en el Estado, no es que todos no sirven. Está congelada. Y que está congelada muchas veces porque no se presta... Por la militancia... Por la militancia o porque no se presta a cosas que no se deben prestar. Bien. Entonces no sabes si la justicia te va a llamar a testimoniar. Espero que no. Además tiene tantos para citar, mira. ¿Ah, sí? Sí, que está. Por ahora. De pronto vos mencionaste a alguien. Hay una persona que si conoce lo que hacía Alberto Fernández es justamente Julio Vitovelo. Claro. Ustedes lo mencionaron. Julio Vitovelo no solo era la persona más estrecha. Mira, se quedó en pandemia, tuvo COVID y estuvo en la residencia. Sí, ¿dormía con Alberto? No, a tanto no. No, me refiero. Estaba en la casa, sí. No, porque... Hoy en día que si tenés no serían seis, serían siete. Pero Julio Vitovelo, más allá de ser un amigo y de su extrema confianza, de hecho viajaba mucho con él. Y vos viste que los secretarios general de presidencia no suelen viajar con el presidente. No, claro. Pero en el caso de Vitovelo sí. Bueno, ahora Karina Milei también, fíjate vos. Pero Julio Vitovelo era el secretario general de presidencia. El secretario general de presidencia es el que sabe absolutamente todo lo que hace el presidente. Porque es el que le da la orden a Casa Militar o le informa a Casa Militar. De hecho, es el jefe de Casa Militar en la práctica. Decirle, el presidente va a salir, va a ir a tal o cual lado. Por lo cual, el vínculo entre el secretario general de presidencia y la seguridad... Sí. Es absolutamente estrecho. Entonces, si hay alguien que sabía, y me llamó la atención que no figure como persona a ser citada por su cargo, insisto. Sí, sí. Ahora, vos has vivido estos 4 años de Alberto Fernández en la Casa Rosada. Sí. ¿Qué advertías en diferencia con otros gobiernos? Porque nosotros tuvimos presidentes que tenían aventuras, algunos que también las llevaban a la Casa Rosada, algunas que eran empleadas de la Casa Rosada. Vaya. No, no vamos a entrar porque esa cuestión no importa. El problema es que... No, que lo lean en mi libro. Ah, bueno, tú estás en eso, bueno. Claro. Sí, sí. Y claro, ya está. Pero ahí está contado. El tema que desvirtúa todo es que Alberto en apariencia la castigaba o le pegaba a su mujer eso Fabiola. Eso nunca lo escuché. En el pasillo, debo reconocerte que nunca escuché, nunca me llegó... Ah, sí, mira, es violento. Claro.
Porque ¿cómo se sabe esto? Porque ahora la gente dice, ay, ¿por qué no lo denunciaban? Primero, para denunciar algo así, hay que tener pruebas. Yo nunca estuve Si no lo denuncia la damnificada, es un delito privado. Además, es ámbito privado, además que lo denuncie la mujer. Yo no soy la custodia moral de... Bueno, el ámbito privado en la Casa Rosada no tanto, ¿no? No, no, pero insisto, primero en el despacho de la Casa Rosada no hay cámaras. Por ejemplo, no hay forma de yo saber qué está haciendo. Hay teléfonos nada más, como el que... Pero se filmó, esta. Se autofilmó. Sí. Eso nunca lo vi, ¿eh? Eso me sorprendió mucho. Hay varias cosas de todo esto que me sorprendió. El tema de golpeador. Sí. El tema que tomaba alcohol y fumaba marihuana. Estoy hablando de cosas que dijo Fabiola, ¿no? Sí, en la causa. Perdón, nunca... lo de alcohol, ¿no? No. No. ¿Dicho por quién? Por todo el personal que durante 4 años lo atendió. O sea, no puede ser que nunca lo hayas visto borracho. Nunca borracho. Recordemos que no es que vivía en una casa con 2 personas. Sí, hay un ejército de gente atendiendo. Es el presidente de la nación. Ahora, el tema... Y la otra cosa, perdón, que me sorprendió, lo de marihuana. Eso nunca... Perdón, y de Fabiola se decía este tipo de cosas, porque también Alberto Fernández... Sí, de Fabiola sí sabía. Sí, sabía que tomaba y mucho, y que solía, lo que se escuchaba, yo utilizo el potencial porque insisto, es lo que se escuchaba. No, incluso lo que declaró la propia Fabiola. La propia Fabiola, exacto, lo reconoce. Exacto. Ella dice que empezó a tomar con Alberto. A raíz de lo que vivía. Claro, exacto. Pero en realidad hay personas que la conocían de antes que dicen que siempre tomó, no sé si se agudizó probablemente, claro, ¿no? Ahora, vos estás hablando de la Casa Rosada, del tema de Olivos, lo único que habrás escuchado, mentas, o del departamento. Sí, como siempre, o sea, porque a ver, de Olivos... el personal rota. Claro. Nunca está fijo, y es lógico, por razones de seguridad. Sí, claro. Entonces, vos ves al personal. No es que porque están en Olivos vos no tenés acceso a la gente. Y digamos... Es como es todo lo que se escucha y que luego la historia lo comprueba, ¿verdad? Claro. Exacto. Ahora, sí, yo te quiero preguntar una cosa. En esto que nos sorprenden cosas y que te han sorprendido cosas, se habla, la propia Fabiola habló de que hay muchos videos, hay que mujeres muy famosas desnudas, que ella vio fotos, vio testimonios y demás. ¿Por qué solo aparecen de Tamara Pettinato? Yo te voy a decir, siempre se habló de los videos. Y era el temor que se tenía en la campaña presidencial. Siempre se tenía miedo que aparezcan los videos. Me acuerdo cuando sale la famosa foto de cumpleaños, yo dije, qué barbaridad, qué escándalo, como todos. Y dice, menos mal que es la foto. Claro. Y yo le digo, no, bueno, pero también había salido, luego sale el video. ¿Se acuerdan? Exacto, la fiesta de la fiesta. No nos referimos a eso. O sea... El comentario, el miedo, era a videos de otra cosa, en ese momento. Claro. ¿Y cuando fue la campaña presidencial? También, tenían miedo que aparezcan este tipo de videos. Pero no sabían decirte con fulano, perengano, ¿ok? Claro, sí, pero el candidato era Massa debería saber. Sí, para mí sabía, porque había temor en el equipo de campaña, había miedo. Había miedo de Alberto. O sea, yo me recuerdo que Alberto era el... Para ellos era, casi te diría, el peor enemigo. Cada vez que hablaba, viste, le bajaban los puntos. Bueno, lo tuvieron escondido un poco. No. Directamente Alberto comienza este rally, casi diría, amoroso. Porque a partir de que Massa entra en el gobierno, literalmente, si antes Alberto no hacía nada, calculá. Claro. Estaba de vacaciones. Yo a veces me iba de la Casa Rosada... Y sentía que tenía que apagar la luz. No pasaba nada. ¿Viste? Ni siquiera fin de ciclo están. Claro, nada. No pasaba nada. El poder se había trasladado al Palacio de Hacienda real. Sí, sí. Y por eso este señor tenía tanto tiempo para ver a tomar el té con señoritas. Claro.
Lo que vos estás insinuando es que hay un récord sexual de Alberto a partir de la candidatura de Massa. La performance. Lo que yo te digo. Bueno, es no sé si hasta la candidatura de Massa, porque algunas historias son. Por eso, anteriores. Eso es lo que me sorprende. Sí. Es que no se trabajaba. Claro. Vos pensá, pensá lo que le pasó a Alberto. Alberto asume y al tiempo viene la pandemia. Sí. Prácticamente fue un rey. Porque fue el mejor escenario para un gobernante. Sí, nos tenía todos encerrados, callados. Y con el apoyo de la mayoría de la población. Y todo el mundo diciéndole gracias por cuidarnos. Claro. Entonces, era la suma absoluta de poder. Yo nunca viví una etapa así, ¿eh? Nunca. Sí. Y yo creo que siempre decimos que el poder marea, ¿verdad? Sí. Bueno, imagínate cómo se mareó en la pandemia. Alguien que, me hago cargo de lo que digo, nunca estuvo capacitado para el rol que ejerció. Sí, y tampoco ni preparado, porque todo fue sorpresivo. Él nunca se imaginó que iba a ser presidente tampoco. Pero ni por bueno, eso. Bueno, con eso soñaba desde mucho bueno, antes pero digo, a la de reunión, ser jefe de gabinete. A la reunión con Cristina fue pensando que iba a ser embajador en España. Sí. Bueno, pero el tema de vos dijiste que nunca tú percibiste que hubiera violencia entre Alberto y ella. O sea, ella no iba a la Casa Rosada. Sí iba. Ella... los que la conocen dicen que para ella fue tocar el cielo, para los dos. Cuando sí. Cristina, con una varita mágica, le dijo a Alberto, vas a ser mi candidato a presidente, Fabiola sintió que pasó a ser la princesa. Claro. O sea, entonces, los dos entraron, supongo yo no soy psicóloga, pero entraron en... tocaron el cielo con las manos, los bendijeron de golpe. Y a ella le encantaba, ella quería ser primera dama. Y es cierto que el entorno le aconsejó, porque eso nunca fue un vínculo de amor. A ver, nunca fue un vínculo... no era la noviecita del barrio. ¿Y por qué se sostenía? Era un vínculo reciente. Bueno, no tan reciente. Bueno, un vínculo... ¿Y por qué se sostenía? ¿En qué se beneficiaba uno del otro? Porque... Ay, no lo puedo decir. No. ¿Cómo no lo puedes decir? Porque yo te voy a hacer una pregunta más grave. No lo puedo decir. ¿Se acompañaban? ¿Sí? Pero si era así, ¿por qué él quiso tener un hijo y por qué ella quiso tener un hijo? No me consta ambas cosas. Lo dicen en el juzgado, a mí no me consta. Perdón, hizo un tratamiento. Sí, yo... Esto lo dice Alberto y ella misma. Tenés toda la razón. Pero también recordá que mientras él estaba con Fabiola, cuando era candidato, también se decía que tenía romances con otras personas. Sí, por supuesto. Sí, con otras personas. Y el estilo Alberto puro... nunca definió. Y menudos problemas se recibió por esta falta de definición. No te decía vos que no, no te decía vos que sí. Y esto es una constante de Alberto incluso para gobernar. Bueno, incluso con su propia pareja entonces. Exactamente. Yo creo que le debe haber dicho, sí, quiero tener un hijo, pero en realidad le metía los cuernos con cuanta cosa había. Bueno, según la propia Fabiola, los últimos 3 años no tuvieron relaciones sexuales. Ellos mismos, y claro, dicho por tiempo, ella. Dicho por ella, es el tiempo que tuvieron un hijo, en el medio. Bueno, in vitro. Está bien, pero hay que tener un hijo, una pareja que no tiene intimidad. Además, para colmo, con el antecedente de que tanto Alberto renegó de su padre, porque el padre seguramente no fue un buen padre con él, y ella... ni siquiera, ella detesta al que la engendró, a quien ni siquiera conoce, porque no lo quiso conocer. Gente que ha padecido el trauma de no tener un padre, como vos decís, casi mecánicamente deciden tener un hijo. Las malas lenguas, porque hay siempre gente que habla mal, ¿viste? Tómalo así como radio pasillo, comentario. Decían que como Alberto no la quería mucho, no quería estar mucho con ella... por las pruebas de las señoritas con las cuales tenía amistad, las malas lenguas decían que Fabiola iba a hacer todo lo posible para que no se pueda separar de ella. Ajá. Y ahora que seguramente lo que venga es que con Alberto Fernández negando absolutamente todo lo que declara Fabiola, diciendo horrores de Fabiola. En esa discusión, ya vos está. Que conocés la decisión, ¿vos de qué lado te parás como...? No, yo no me paro. No, pero ningún, digo... No le creo a ninguno. Incluso el kirchnerismo, muchos feministas kirchneristas empezaron a descreer de las declaraciones de Fabiola.
Yo no les creo mucho a ninguno de los dos, entiendo, están frente a un juez, van a tener que defenderse como puedan. Exacto. Creo que era un vínculo conflictivo, se notaba claramente que no tenían una relación afectiva, de amor, ni nada por el estilo, y se notaba también que era un vínculo, ¿cómo te diría? Distante. Distante, era claro, y ustedes lo pueden ver, no, no me crean a mí, miren las imágenes del mismo día que salen del sanatorio. Se nota que no era una pareja feliz mostrando a su hijito. Sí, sí. También se sabía que estaban, bueno, ella misma lo declaró en la causa, no tenían relación, ellos vivían separados. Por ejemplo, en pandemia, o sea, antes de todo esto, en pandemia, él cenaba o almorzaba con Vilma Ibarra en la residencia. No estoy que diciendo, había sido su pareja. Que había, y que era la única que lo tenía cortito. Para las cosas de gobierno estoy hablando. Ajá. Ahora, vos te enteraste por Radio Pasillo, por bueno, Chimento, de, por ejemplo, de las seis, y decís que no sabés mucho de lo que pasaba en Olivos. Porque en Olivos la... No, algunas cosas se sabía. A ver. Y, por ejemplo, en pandemia también Alberto hacía reuniones. ¿En Olivos o en Casa de Gobierno? En Olivos. En Casa de Gobierno también tenía encuentros más... Bueno, también tenía que gobernar. No, ponele, sí, dale. Claro. Pongamos. Reuniones privadas con... Con señoritas, claro, siempre señoritas, con señoritas. Claro. Acordate que en esa época prácticamente lo que definían es seguimos la... Gobernar, no gobernaba él. Guzmán hacía lo que le parecía que hacía bien en economía. Tenías a Olmos, trabajaba mucho... bueno, de salud, ¿quién era? Y el principal, Ginés. El principal fue González. Ginés y después el otro. Que también se portó mal con Ginés. Bueno, Alberto, o sea, si se queda solo, no defendió a ningún amigo de él, ¿eh? No, ni a Biondi tampoco. A Biondi lo entregó con un moño, así. Cristina se lo pidió, se lo entregó. Biondi conocía, digamos, los avatares de Alberto. Claro, pero como cayó porque Cristina le pidió, conocía, pero... Insisto, no es que quiero pobre, Pito Velo es un señor, un caballero, siempre fue muy amable, pero el que queda con más conocimiento por su función, claro. Es Vito Velo. Es llamativo a quienes citan, y yo no entiendo mucho de leyes, pero están citando los que Fabiola cita, exacto. ¿No? Ajá. Exactamente. Es bueno, como que no hay una iniciativa... Por ahora no, porque es como es instancia privada, lo que denunció Fabiola, tratan de cotejar lo que Fabiola denunció. Ahora, el punto clave, y a mí me parece que estas dos cuestiones se separan, porque, qué sé yo, antes en la Casa Rosada con algún presidente, uno sabía que a determinada hora, después de almuerzo, había una funcionaria que se acercaba al despacho presidencial, tenía ciertas habilidades o cometía ciertos menesteres con el jefe de Estado, después se retiraba, vivían ahí en casa. No vale la pena hacer los nombres, pero tampoco hay tantos. Ahora, en el caso, eso se sabía, en alguna mente se identificaba, la persona en alguna medida lo presumía. En el caso de él, cuando entraban todas estas chicas en forma sucesiva, ¿también se sabía? Sí. Ahora, si vos me preguntás, hay algunas que a mí me sorprendió saber luego qué hacían. Sobre todo en el caso de que se menciona a algunas periodistas. Yo sabía que Tamara Pettinato fue. Ahora, si vos me hubieras preguntado qué hacía, yo qué sé yo. Periodista o... Sí. Entonces, no. O sea, no, vuelvo a reiterar, se conocía, él era... Además, esto ha cambiado mucho el vínculo. Claro. Porque ahora el presidente directamente te puede escribir. Claro. Esto antes no era así. Él, por ejemplo, Alberto... veía una señorita bonita o amable y pedía el celular y él se comunicaba. Claro. Entonces, antes mandaban a alguien a conversar. Antes era a la más señora. Complejo. Claro. Entonces vos imaginate una persona... Vos estás justificando acá que los otros tenían menos capacidad de romances que Alberto, nada más que por el celular. No, y también queda más registrado también. Era primero era más fácil, ahora es más fácil. Imagínate, no tenés secretaria. Claro. O sea, antes era más expuesto. Porque suponele que a vos te gustaba la señorita, tal. Uh-huh. Y vos querías
invitarla a tomar un copetín. No sé si. Sí, sí, sí. Qué antigua que tú. Yo para hacerlo jocoso, porque sí. Si no me tengo. Es que toda esa área en alguna medida es bastante bueno, jocosa. Entonces, en esa época, sí, es todo bastante. En esa época, ¿cómo era? Vos te exponías a decirle a tu secretario, vaya y pídale el teléfono a fulano, que además por ahí si era una empleada, tenía que averiguarlo vía. Era mucho más de. Te deschavabas sí. Más. Ahora, esto te garantiza. Primero es un canal directo. Sí. Ahora, sí. Eso agiliza. Ahora, sí. Son, y él, a Marta, era un vicioso del teléfono. Exacto. Sí. Pero sobre todo a la madrugada. Porque no ahí trabaja. Vos no estabas. No, en Olivos no. Ahora, yo hubo una cortea con el teléfono. Esta costumbre que él tenía de filmarse. Ahora, él habla como que se lo va a mostrar a alguien para que después lo vean. Vos que conocés el mundo, Fernández, ahí. ¿A quién era Vitovelo que se lo quería mostrar? ¿A no quién creo, hablaba bien, de no, que se lo mostraba? ¿Cuál era el destinatario final de esos no videos? No tengo idea, porque su círculo. A ver, Vitovelo era su funcionario y su amigo, pero Vitovelo sí, es un señor, no, sí, no me imagino mostrando videíto. No sé a quién. No conozco tanto y no tengo tantas buenas referencias del señor Daniel Rodríguez, que era el de la Quinta. Pero no lo sé. No tenían ese vínculo tampoco. Me parece que no. O sea, realmente, si uno veía el entorno, María, por ejemplo, una secretaria que uno sabía que era de toda la vida, la conocí de la época que creo que, no sé si no estaba con ella, ya era su secretaria en la época de la Superintendencia de Seguros, mira lo que te hablo. Ella y la hermana. Eran personas que vos sabías que tenían poder, que tenían mucha confianza con Alberto. Por ejemplo, hay frases del testimonio de Fabiola que son de María, ¿viste? Uy, si se entera Alberto me mata. Esas son frases de María que uno reconoce, ¿viste? Pero la verdad, no pareciera ser que tuviera muchos amigos, Alberto. Y de hecho, dejó en la estacada a muchos. Sí, claro. Entonces, bueno, ahora yo creo que lo están dejando solo. Uno cosecha lo que siembra muchas veces. Ahora, ya como pregunta final, a menos que vos quieras, es bastante importante deslindar ese carácter, movido, entretenido, divertido, pasional que debía tener Alberto, del tema más serio y complicado, que es por el cual se ha abalanzado todo el mundo sobre Alberto, más allá de que disfrute con las cosas que vos no querés contar y que decís que vas a contar en tu libro, con nombre y apellido, la guía telefónica, etc. No, sí, lo puedo comprobar, etcétera. No, jamás. Pero lo raro es que no haya trascendido, contado el grado de violencia, de violencia o de discusión o de enfrentamiento que había entre los dos. Sí se hablaba de que se llevaban pésimo y sí se hablaba de que cuando él se enojaba con ella por alguna cosa que ella hacía, ella quería tener un rol más protagónico y él se ve que no la dejaba protagónico. Sí, de primera dama, ¿no? Claro. De primera dama, exactamente. Y se decía que cuando no viajaba, cuando no la llevaba al exterior, era la forma que tenía él de castigarla, porque ella amaba viajar. Amaba ser la primera dama, ir a los actos protocolares, etcétera. De hecho, uno de los viajes más largos que él hizo, que fue cuando el G20 en Singapur, no la llevó. No la llevó ese viaje. Y hasta último momento como que iba a ir, por ejemplo, y no la llevó. O sea, sí se hablaba que no tenían un buen vínculo. Yo nunca escuché de que fuera golpeador. Y una reflexión que no digo que no, evidentemente los golpes no puedo negarlo, ¿cómo voy a negar algo que está en un, es más, se dio inicio a una causa a raíz de esto? Pero él tuvo muchas mujeres siempre. Sí, bueno, pero no, que se sepa, no les pegaba. Aparentemente le pegaba nada más que a esta. El juez lo va a tener que periciar. Lo que sí te puedo decir es que se interpreta que el haberle enviado los mensajes a María fue una forma de ella de que quede constancia y eventualmente utilizarlo. ¿No?
En el momento de Alberto Poderoso, ¿no? También es cierto. Claro, ella lo manda en el momento que Alberto era poderoso. Exacto. Señora Liliana, le agradecemos mucho. Y nos vamos a tomar un cafetito. Ahí está. Qué antigüedad, en fin. Somos dos antiguos. Te agradezco. Vamos a un pequeño corte y mostramos este libro, este es uno de los dos libros que escribió Liliana sobre los ministros de Economía, que algún día vamos a invitarte para hablar de economía y de lo bien que anda el país ahora en la era Milei. Porque de Milei no tenés historias para contar. En sí, Casa también, Rosada. Pero no de este tenor. No de este tenor. No. Bueno, tampoco va mucho a la Casa Rosada. Va dos veces, a veces tres por semana, fijo, una seguro, y se queda bastante tiempo. Pero sí te puedo hablar de su gran pasión. ¿Cuál es? Tiene una gran pasión, la economía. Ah, sí, bueno. Bueno, vení con otra novedad. Vení con otra novedad o no te quedás en el diario. Gracias, volvemos en un minuto. Es tecnología y calidad internacional top tier, recomendada por las principales automotrices. Con Infinia, tu motor interno anda mejor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. No quería cerrar el programa con Javier sin responder, replicar o comentar una observación, una de las peores observaciones que me han hecho en mi vida, una de las mayores ofensas, que es decir que soy antisemita por un comentario que hice en el programa pasado con la visita de Martín Redrado, quien aludió a la competencia por unas licitaciones en Paraguay de una empresa de Israel, otra de la Argentina y otra francesa, y consideró que iba a ganar la de Israel o la de Francia. Razón por la cual yo, quizá en un exabrupto, dije que que ganaban tanto los franceses como los judíos porque eran famosos coimeros. Posiblemente la frase es poco afortunada, pero de ahí a calificarme de antisemita me parece un poco excesivo por parte de la organización de la DAIA. Primer punto. Segundo punto, esto lo digo porque en otra época, en otros tiempos, había un comisario, un jefe de policía de Napoleón, que le pedía a Napoleón, para eliminar a los enemigos de la patria, tan solo una carta de amor de la persona que querían encarcelar y martirizar. Por lo tanto, esto se parece bastante a esa situación. Y para, digamos, no agregar demasiado fuego a esta situación, quiero decirles que estuve tentado de explicar por qué yo no podría ser un antisemita. No solo por una cuestión de historia, emocional, contenido, trayectoria, fundamentos, lo que fuese, sino porque no encaja en ninguna de mis observaciones y en mis actos esa posibilidad. Podía ser dar un testimonio de varias décadas sobre por qué, más bien, era un hombre vinculado
a la comunidad judía y por qué en alguna medida hay algunas personas que hasta públicamente han salido a sostener que es como imposible que yo sea. Podría presentarme, dar estas explicaciones y sin embargo me niego a hacerlo, porque sería darle entidad a estos policías del pensamiento, a estos tribunales de la Inquisición, que por una palabra mal puesta son capaces de defenestrar a una persona, de difamarla, de cometer una de las mayores infamias que puede recibir un ser humano a partir del racismo o el antisemitismo. Nada más, los espero el lunes con Javier, que en este caso lo voy a dejar hablar a él. Gracias, nos vemos.